Podcast 99. Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9. Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Yo soy Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis. Este episodio corresponde al de la semana que arrancó el lunes 30 de octubre del 2023. Se acabó el Cervantino, donde los invitados fueron Sonora y Estados Unidos. También terminó el Festival Internacional de Cine de Morelia, un espacio sagrado para el cine mexicano. Sumergirse en las profundidades del festival supone un viaje arriesgado para artistas y mentes creativas independientes o alejadas de los grandísimos presupuestos de las industrias. El segundo aire de hoy también podría llamarse Hacemos lo que queremos con lo que tenemos. La cineasta Lila Avilés y el músico Alonso Arreola viven y crean desde lo independiente. Buscan los tesoros que las aguas poco exploradas nos pueden regalar. Hablamos con Lila Avilés sobre la intuición, sobre cómo asumirse artista y cineasta, y de su primera película, La Camarista. También hablamos del trabajo profundo con los actores y la construcción de espacios íntimos en las historias que nos atraviesan. Fue galardonada en Morelia como mejor directora y mejor película por Totem. A mí me cuesta mucho trabajo decir, pues esta historia va así, la anécdota, no. Como que intuyo algo y luego se gesta. O sea, obviamente hay mucho trabajo, hay mucha búsqueda, y luego en el camino voy descubriendo hacia dónde lo quiero llevar. Y para mí, no solo como cineasta, o sea, como espectadora, como lectora también de libros, me gustan pues las historias pues que te atraviesan, ¿no? Apostar por el trabajo hecho con cuidado es característico de Avilés. Sus historias se desdoblan en complejos momentos que suceden en espacios íntimos y cotidianos. Totem explora a profundidad una familia a través de la mirada de Sol, una niña que va a casa de su abuelo para festejar el cumpleaños de su padre. Esa visita, ese cumpleaños, revelarán lo que en realidad hay en ese núcleo. Me gusta mucho la gente, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese descubrimiento, ese misterio que es cada escena, que se sienta real, que se sienta, que obvio están actuando, ¿no? Trabajo con actores y no actores, pero que no están actuando, ¿no? Que se siente que habitan la... Ahora sí que, así como Totem buscaba qué pasa con los espacios que habitamos, ¿no? Cómo se habitan los personajes, ¿no? Y cómo se interrelacionan y cómo hay algo en la forma que hablan, ¿no? Que hay cierta coherencia, pero también cierto desastre, ¿no? Como somos todos. Entonces, para mí ese es como el eje y la belleza de la película, ¿no? Que en su diversidad, ¿no? Todos tenemos una familia, inclusive aunque tu familia sea tu perro o inclusive aunque tu familia sea tú mismo. Totem, la segunda película de Lila Avilés, además de ganar Morelia, será la que represente a México en los premios Oscar, donde compartirá tanto la arena como la alfombra roja con gente que ha admirado toda la vida. Lila nos invita, y se invita, a tomarlo con perspectiva y a seguir creando con pasión. Obviamente impulsan a las películas, es como la historia de Luis Buñuel, ¿no? Con Los Olvidados, al principio no querían la película en México, se va a Cannes y es la bomba y bueno, ya todo mundo la quiere, ¿no? A veces obviamente hay ese tipo de cosas que obviamente ayudan, pero pues ante todo también tener cierta perspectiva, ¿no? Y obviamente, bueno, pues ya de por sí ya la película ya trae su buen camino, ¿no? Y obviamente, bueno, claro que tener el foco ayuda, ¿no? Para decir, bueno, y más en esta época que necesitamos, bueno, sobre todo las generaciones nuevas si nos están escuchando, ¿no? Casi uno la tiene que hacer de todo para atraer a la juventud al cine, ¿no? Siendo más profundo, ¿no? Ahora sí, como yo siempre digo, hay que ser como los topos, ¿no? O sea, como que empiezas con una cosa y luego pues ya empiezas a entender un poquito más cualquier tema o cualquier oficio. Y en ese sentido, pues sí, a mí lo que me gusta mucho del ser cineasta es que me siento muy comprometida y muy feliz y quiero seguir ahí en la búsqueda, ¿no? Y bueno, pues y ahora sí, directo al Oscar, pues mira, nunca se sabe, pero ya estamos ahí.
Para más cine, escucha El Cine I todos los viernes de 11 a 13 horas a través de Ibero 90.9 y en plataformas de streaming un nuevo episodio cada martes. Hasta nuestros aires llegó otra conversación sobre independencia creativa hasta llegar a codearse con nuestros héroes. El bajista, multiinstrumentista y periodista mexicano Alonso Arreola está en una gira llena de rock progresivo, género que orbita entre la música popular y la de concierto por su rigor en ejecución y composición. En 2023, evidentemente está lejos de los tops de popularidad y de su inclusión en los eventos musicales masivos. Somos un poco como los eclipses o los terremotos que ocurren de vez en cuando. Habla de Michael Menrick, discípulo de Jaco Pastorius, y de Troy Gunn, exmiembro de King Crimson, en la cabina A de Ibero 90.9, a bordo del Impala bólido de clásicos. Frente a frente, Arreola platica con Brenda Camacho sobre las grandes cualidades de la alineación. Sobre todo somos bien pinches necios, esa es la verdad, porque se necesita mucha necedad para llegar a ciertos territorios. Es la cuarta gira que hacemos, tres han sido en México, una ha sido en la costa oeste de Estados Unidos. Es una banda que tiene mucho de rock, de progresivo, de improvisación, es muy lúdica. Creo que es muy sorprendente, no voy a hablar de mí, pero es muy sorprendente ver estos individuos, porque, a ver, mundialmente son leyendas, no solamente por lo que han hecho y con quienes han tocado y con quienes han girado, sino verdaderamente por sus atributos técnicos y los sonidos que sacan a esos instrumentos. La gente dice, bueno, es un trío de bajistas, eso está raro, pero no, en realidad no. Mike toca una cosa tremenda que se llama hyper bass, que es un hiperbajo, y Trey toca un instrumento maravilloso que se llama War Guitar, que es como de 12 cuerdas y es muy particular. Y además tenemos de invitado a Emanuel Pina, que es un multiinstrumentista mexicano increíble que está tocando con nosotros el laúd árabe. Sobre la abrumadora oferta musical, la economía de la elección y en qué experiencia en vivo elegir para vivir e invertir, revaloran el espacio íntimo y la independencia. La gente se ha acostumbrado a estar viendo a los artistas a demasiada distancia y más bien en pantallas que están ahí en el mismo show, ¿no? Y no se está escuchando tan chido tampoco. Y muchos de estos artistas han preferido esa fórmula a de pronto hacer conciertos de manera independiente, ¿no? El Impala bólido de clásicos circula entre lunes y jueves en punto de las 11 horas bajo la conducción de Brenda Camacho. En Ibero 90.9 estaremos una semana más recopilando conversaciones que pertenecen al aire y que el viento no debe llevarse. El próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. Este fue el segundo aire. La voz y el guión son de Daniel Maldonado, Elvis No Elvis, y la producción de Ana Valencia, La Vampiresa. Hasta la próxima. Adiós. Como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.